frente a la protesta del sector médico, quienes consideran que el artículo 205 del Código del Sistema Penal criminaliza la actividad médica. Una emotiva carta fue publicada por un médico especialista en psico-oncología, dirigida a la ministra de Salud Ariana Campero. Esta carta se está viralizando y tocando los corazones de miles de bolivianos, pues el especialista cruceño Eduardo Velasco revela el lado oscuro del sistema de salud de Bolivia que pocos conocen o no quieren conocer. La carta, escrita el 21 de diciembre, tiene más de 4.500 reacciones y fue compartido por más de 10.412 usuarios de Facebook. Si quieres leerla, puedes seguir el enlace que te dejaremos en la descripción o escuchar una parte resumida en el siguiente extracto. Qué bueno que venga, señora ministra. La esperábamos hace tiempo. En el servicio de pediatría del oncológico, la recibiremos con cariño, como se recibe a cada una de las personas que vienen. La espero con cuñapé, achachairú y con mate. Sí, el mate se me pegó de mis compañeros argentinos. Yo fui formado en uno de los hospitales pediátricos de referencia a nivel mundial, el Hospital Pediátrico Garrahan de Argentina. Estuve 9 años, estudié mucho y gané cada uno de mis concursos. Si no quedaba afuera, créame que la formación era de excelencia, la competencia muy dura, y varias veces me dijeron que dejé el nombre de Bolivia en alto. Decidí volver a Bolivia para estar cerca de mis padres en su vejez y enfermedad, y para servirle a mi gente. Hace 3 años que estoy en el lugar donde puedo aplicar mi formación, pero aún no tengo ítem, ni contrato, ni nada. Le mandé cartas. Ni bien llegué, le ofrecí mis servicios escribiéndole directamente a usted. Las madres de familia de los niños con cáncer también solicitaron mi cargo varias veces. Nunca tuvimos respuesta, pero no la espero para hablarle de mí, sino de las cosas buenas que pasan acá. Este hospital, que parece ser el castillo del terror por el dolor del cáncer, en realidad yo le llamo el Hospital de los Milagros. ¿Usted sabe el poco presupuesto que el Estado gasta en un paciente con cáncer? Bueno, acá se multiplican los panes y los peces, aparecen remedios, se pagan estudios caros. Día a día personas anónimas se acercan a ayudar a los enfermos. Es increíble. Señora ministra, no sé si le contaron, en pediatría todos los niños, ya sean cruceños, quechuas, aymaras, venianos, pandinos, tarijeños, cochalas, paceños, menonitas, y hasta algunos extranjeros, reciben el tratamiento de quimioterapia gratuito, gracias a una fundación española, AFANIC. Ellos no son personas ricas, son personas que hacen actividades en Europa, y con ello nos ayudan a salvar a nuestros niños y adolescentes. Están otras fundaciones que cubren otros gastos: la Legión de Combate al Cáncer, Davosan, AFANIC Bolivia, Gotita Roja, Fundesi, Grupo Bao, Esperanza de Vida, y otras agrupaciones que están 24 horas al día pendiente. Le puedo contar mil historias del Dr. Sadhu, fundador del oncológico, junto a otros grandes médicos, y de su desprendimiento para con los pacientes. Conozca al Dr. Moreno, cirujano pediatra. Ambos cirujanos que quisiéramos clonarlos y conservarlos para siempre. Le contaría que la doctora Ingrid, jefa de ginecología, grita y hace temblar las paredes cada vez que una paciente de cáncer de cuello uterino abandona tratamiento por falta de dinero o por falta de apoyo familiar. ¿Los va a despedir? ¿Sabe cuántas horas atiende radioterapia? Venga, pregúnteles, seguro que no va a querer despedirlos. ¿Conoció a la doctora Yolanda? Ella se puso el servicio de pediatría al hombro durante muchos años, y sin vergüenza y con una latita en la mano, consiguió que se hagan mil cosas para que los niños tengan un tratamiento, alojamiento y comida. ¿La va a despedir? También le contaría cómo se pone la actual jefa, la doctora Estela. Cada vez que los padres no usan barbijo, o no se lavan las manos, o existe un riesgo de abandono o dificultad en la adherencia al tratamiento de los niños o adolescentes, ella nos hace marcar el paso. La va a despedir, pero hay algo que me rompe más el corazón. Los jóvenes a partir de 15 años ya no reciben toda la ayuda de las fundaciones. Solo Gotita Roja apoya con quimioterapias para algunos pacientes con leucemia. Kevin, Rodrigo y otros más van a ir a la universidad luego de curarse, qué felicidad. Pero los otros quedan en el camino, señora ministra. Créame que estamos dando lo mejor de nosotros, con todas las necesidades que tenemos. Señora ministra, no son solo ellos, son muchísimos los profesionales, de todos los servicios, y personas cercanas al hospital, que hacen los milagros de los que hablo. Milagros porque cada persona debe cubrir su tratamiento para el cáncer, en uno de los países más pobres del mundo. Y créame, pasan cosas, nada se cubre sin la ayuda de otras personas. Señora ministra,
Venga, la esperamos. Nos va a conocer y estoy seguro que cambiará su perspectiva. Nosotros no peleamos contra usted. Solo sabemos pelear contra una cosa. Contra la enfermedad. Pero tenemos una frustración, la pobreza y la falta de condiciones nos gana. ¿Usted puede ayudarnos a que venga más presupuesto para salud, mejores condiciones para los pacientes, ítems, seguridad laboral, capacitaciones, etc.? Señora ministra, trabajemos. Sebas, Angelina, Dieguito, están siendo bien atendidos porque no hemos parado ni un solo día en el servicio. Pero nos hace daño, a usted y a nosotros. Y deberíamos pelear contra las enfermedades y falta de acceso. Señora ministra, convoque a una marcha nacional, sea usted la que pida salud gratuita, mayor presupuesto, mejores condiciones. Sea usted la que lleve el cambio desde la médula, la vamos a apoyar. Escuche a los profesionales. Tenemos razones para no aceptar el código penal. ¿Se da cuenta que nosotros trabajamos en el borde de la vida y la muerte casi todo el tiempo? ¿Cómo se puede hacer oncología con la amenaza de la cárcel constantemente? Es muy delicado el caso por caso, merece mayor atención y entendimiento, para redactar reglamentos que protejan al paciente, y a los buenos profesionales. Si pensamos en la población, en nuestros niños, dejaremos de lado la rigidez y hablaremos. Hagamos mesas técnicas, comités de ética, investigación, trabajemos. Estas líneas no las he escrito con ironía, ni con rabia. Tal vez se sienta el dolor y la frustración de ver un estado ciego, sordo, mudo y manco, en esta y en las anteriores gestiones de gobierno, frente a la enfermedad más cara y cruel que existe. Sabe que esto es verdad, no lo tome personal, pero usted puede cambiarlo. Señora ministra, ayúdeme a que no se repita mi pesadilla de correr y no llegar a tiempo, frente a la muerte de un niño. Y lo que es peor, no quiero volver a decirle a un niño que mamá murió, que no va a volver a casa porque el tumor creció demasiado al no haber hecho tratamiento. Luchemos, pero juntos contra la enfermedad, la falta de recursos y la pobreza. Venga, la esperamos. Estamos a tiempo.